Muy buenas tardes, queridos amigos de PracticaTest.cl. Espero que todos ustedes se encuentren espectacularmente bien en este día martes. Ya les mando un saludo especial a mi amigo Luis Gajardo Biker, que está motivado ahí, dice con cuaderno y lápiz, anotando, ¿cierto?, acerca de la clase del día de hoy. Entonces, con Luis Gajardo. También me dice que lleva 7 tests, todos sin ninguna incorrecta. Y en cuenta nueva, recién hecha ayer, dice, ya que en mi cuenta anterior me hice un mal historial estadísticamente porque empecé a hacer test sin nunca haber leído el libro. Ahora lo empecé a leer. La meta es lograr 100 tests en 10 días y leer el libro 3 veces. Ahora estoy en el nivel 55. Perfecto, amigo Luis, me parece muy bien, ¿ya? Mucho ánimo, que te vaya muy bien en tu estudio y lo que se necesita es eso, ¿ya? Estar motivado y tener un plan, ¿ya? Así que muy bien, póngale y ojalá es que llegue a su meta de los test que me dijiste y a la meta máxima que es obtener, ¿cierto?, nuestra licencia de manera correcto, ¿ya? Dice el tema 2, funcionamiento de la motocicleta. Dice, en esta unidad aprenderemos. En esta unidad vamos a conocer el funcionamiento de una motocicleta en su interior, hablando del motor, el chasis y el resto de sistemas que la hacen funcionar. También trataremos cómo realizar un buen mantenimiento de ruedas, neumáticos, frenos, espejos y cómo las fuerzas físicas inciden a la hora de manejar una motocicleta. Ya recuerden que este tema lo estamos viendo ya desde ayer, ya, y hoy día vamos a seguir. Vamos a escoger un tema, ¿cierto? Para acá. Ya, vamos a empezar hablando de este tema. Ya vamos a empezar hablando de las luces del amor. Dice, las luces son importantes porque no solo permiten que usted pueda ver, sino que también porque permiten hacerse visible para el resto de los usuarios de las vías. Hay sistemas que incluyen las luces LED y luces de descarga de gas, ¿ya? En el fondo hay tres tipos de luces relativamente comunes. Las más comunes en la actualidad, las halógenas y las LED, ¿ya? Y aparte, en un momento, más o menos en los años 2010, por ahí, existió el tema de las luces de xenón, ¿ya? Las luces de xenón o de descarga de gas. Todavía quedan por ahí, claro que sí, pero ahora podríamos decir que la lleva el LED, ¿cierto? Y normalmente las motos más básicas van a traer luces halógenas convencionales, como las motos más antiguas. Importante entender que si yo voy a cambiar el sistema de luces de la moto o del auto o del vehículo que yo maneje, debo tratar de hacerlo de tal forma que el sistema que yo ponga no ponga en riesgo a las demás personas. Entonces, échenle un ojito a eso. Dice, las luces son importantes porque no solo permitan que usted puede ver, sino que también porque permiten hacerse visible para el resto de los usuarios de las vías. ¿Ya? Denme un minuto, por favor. Medio de largo, más de 2 metros. Denme un minutito, por favor. Ahora sí.
Importante, ¿esto qué quiere decir? Que yo, aparte de ver, en algunas condiciones, que las luces de la moto vayan encendidas, va a hacer que a mí me vean desde lejos, desde cerca, en el mayor rango de condiciones, ¿ya? Dentro de un puente, en parte donde hay mucho sol y muchas sombras, en donde los vehículos tienden a mimetizarse, las luces van a ayudar a que esto funcione mejor. Dice, siempre debe mantener encendidas sus luces fijas. Esto es por normativa, queridos amigos. Desde el año 2002 en adelante, todas las motos que se venden en Chile deben traer sistema de luces automático. Eso quiere decir que estas luces se van a encender apenas ponga en funcionamiento el motor. Si su moto no tiene este sistema de luces, es ideal que lo implemente. ¿Por qué? Porque esto hace que la moto sea más visible en todas condiciones, ¿ya? Entonces, cuando cambie una ampolleta quemada, reemplace por de similares características. ¿Qué significa eso? Las ampolletas en los sistemas de luces tienen distintas capacidades. A lo mejor todas son de 12 volt, pero hay algunas que son de más watts, ¿ya? Y esa diferencia de watts hace una diferencia en el comportamiento de la ampolleta. El comportamiento de esta ampolleta hace que la luz emita más o menos calor. Por lo tanto, como va a emitir más o menos calor, puede generar inclusive daños en la moto si es que yo pongo una ampolleta que no es la indicada. Les pongo un ejemplo. Las ampolletas, que no son las más comunes, ¿cierto? Mejor dicho, las ampolletas que son más comunes tienen un alojamiento, ¿ya? Un soquete. En ese soquete caben varios tipos de ampolletas de varias potencias inclusive. Por eso hay que asegurarse de que la ampolleta que nosotros estamos poniendo sea una ampolleta de las mismas características que las ampolletas que sacamos, ¿ya? ¿Para qué? Para evitar tener algún tipo de imprevisto con el tema de las ampolletas. Este exceso de calor, en algún caso extremo, igual podría llegar hasta a incendiar algo, ¿ya? Así que, ojo con ello, mucho ojo con ello. Quiero ver aquí, me mandó un mensaje mi amigo Luis, y quiero ver qué es lo que me pone, ¿ya? Dice, ¿es legal cambiar mis luces halógenas por LED siempre y cuando las luces sean blancas o amarillas, Luis? ¿Ya? Ahí está la diferencia. Entonces, lo ideal es que la ampolleta tenga hartos o pocos watts. Lo ideal es que la ampolleta sea de los watts que corresponden a tu moto. ¿Ya? Ya. Y ahí creo que te respondí lo que me estabas preguntando. Si tienes otra duda, me lo preguntan nuevamente. ¿Ya? Perfecto. Entonces, súper importante eso. ¿Ya? Yo no les digo que no cambien la ampolleta. Ojalá, sinceramente, ojalá las cambien solo si es estrictamente necesario cambiar el sistema. La verdad que el sistema de las motos, el sistema eléctrico de las motos, es bien delicado. ¿Ya? Es bien, tiene un equilibrio bien frágil. Ya, más frágil que el de los automóviles, que uno a veces le conecta y le conecta cosas y no pasa nada. Pero en la moto, a veces tú le conectas una luz y la moto empieza a descargarse la batería, por ejemplo. ¿Ya? Así que mucho ojo. Y todas las instalaciones que le hagan a sus motos, háganlas con el máximo cuidado posible, ¿ya? Con mucha atención. Entonces dice que siempre debe mantener encendidas sus luces fijas. Cuando cambie una ampolleta quemada, reemplace por de similares características, ¿ya? Además dice que la legislación establece para los vehículos motorizados de dos o tres ruedas la obligatoriedad de tener las siguientes luces.
parte delantera, debo tener un foco que permita proyectar las luces bajas y altas de color blanco o amarillo. Y en la parte trasera debo tener una luz roja fija, luz de freno y dos luces destellantes de viraje. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Significa que, por ejemplo, en la parte delantera no necesito intermitentes, según la normativa. ¿Ya? Todas las motos traen, pero no es exigible. ¿Ya? Ojo con ello también. Y luego, en la parte trasera, luz roja fija, luz de freno y dos luces destellantes de viraje. Ahí sí necesito luces destellantes de viraje. Fíjate acá, proyectan luces altas y bajas de color blanco o amarillo. Si yo le pongo una luz morada, esa luz no está permitida. Si le pongo una luz azul, en vez de que sea blanca o amarilla, esa luz tampoco está permitida. Puede ser amarilla, amarilla. Puede ser blanca, blanca, en ambos casos funciona, ¿ya? También se exige en la legislación vigente que la circulación de las motocicletas, motonetas, motos para todo terreno de tres o cuatro ruedas y otros vehículos motorizados similares de dos o tres ruedas se efectúe en las siguientes condiciones de seguridad. ¿Cuáles son esas condiciones de seguridad? Elementos reflectantes laterales de color ámbar. El color ámbar es prácticamente lo mismo que decir amarillo en sus ejes delanteros. Además de color rojo en ambos costados de los ejes traseros. Además de color rojo en la parte trasera del vehículo. Los reflectantes podrán ser elementos independientes o parte integrante de los focos o luces del vehículo. Entonces, súper importante. Luces, o sea, perdón, reflectantes delanteros, aquí, amarillos o ámbar, ¿ya? Reflectantes traseros, aquí o aquí. Este reflectante puede ser así de grande o puede ser así de pequeño. Los dos cumplen porque no hay una medida para ello. Simplemente tienen que estar amarillo adelante, rojo atrás, ¿ya? Y este que está acá, que aparece ahí, que pareciera que igual está como por el lado, simboliza el que va mirando hacia atrás, ¿ya? Normalmente este reflectante viene incluido en la moto, ¿ya? Y muchas veces viene incluido en el propio foco de la moto, ¿ya? Entonces, muy importante, todas las motos tienen que circular con estos reflectantes. Puede ser un reflectante de mica, ¿cierto? Como plástico. O puede ser un reflectante adhesivo de papel. Ya, ambos cumplen. Lo importante, insisto, es que estén de cualquier porte. Vamos a hablar un poquito también, ¿cierto? De las ruedas. Dice, los rodamientos o cojines de las ruedas necesitan engrase para rodar con facilidad. La mayoría de los rodamientos de las motos vienen engrasados de fábrica y no es necesario volverlos a engrasar. ¿Ya? Sí, hay que intentar de que cuando vamos a lavar nuestra moto, el agua no la tiremos directa a donde están los rodamientos, que es en la parte central de la rueda. Y obviamente ahí vamos a estresar más el rodamiento. Y en algún momento va a terminar entrando el agua y va a empezar a destruir el rodamiento. Ojo que en algunas motocicletas es muy común que falle un rodamiento de una rueda y es bastante peligroso. Por ende, cualquier variación que sintamos en la conducción, necesitamos revisar siempre en cada mantención al menos el estado de los rodamientos, ¿ya? O baleros, como le dicen en otros países. En México, por ejemplo, dicen valer, ¿ya? Entonces, el rodamiento es importante que se mantenga en perfectas condiciones. Si la rueda tiene algún tipo de juego con respecto al eje, significa que el rodamiento lo más probable es que tenga problemas, ¿ya? La rueda de tracción o rueda motriz en una moto es siempre la trasera, por lo que sufrirá un mayor desgaste.
Aquaplaning. ¿Saben lo que es el aquaplaning? ¿Lo han escuchado alguna vez? Luis dice, ¿la grasa de rodamiento es para siempre entonces? Entre comillas, Luis, sí. En la actualidad los rodamientos vienen sellados, ¿ya? Y la verdad es que no es mucha la mantención que se les puede llegar a hacer. En algún caso excepcional, quizás podríamos desarmar un rodamiento y aplicarle grasa nuevamente, pero sería como una solución prácticamente de parche, ¿ya? Lo común, lo normal y lo ideal es que si el rodamiento falló, lo reemplacemos completo por uno nuevo, ¿ya? Los rodamientos tampoco son tan caros, entonces no hay mayor problema. Además, que los rodamientos de una moto duran muchísimo, ¿ya? En muchos casos, una moto no va a cambiar su rodamiento en prácticamente toda su vida, y en otros casos lo va a cambiar una o dos veces en toda su vida. Entonces, el rodamiento ideal que sea reemplazado. ¿Ya? Denme un segundo, por favor. Ya. Entonces, ahora vamos a hablar del hidroplaneo o aquaplaning. Perfecto. ¿Qué es el aquaplaning? El aquaplaning es cuando hay agua en la calle, no voy a decir cuando llueva, ¿ya? Cuando llueve también, porque hay agua en la calle, pero hay situaciones en las cuales no está lloviendo y hay agua en la calle, ¿ya? Como por ejemplo cuando abren los grifos o por cualquier situación puede haber agua en la calle, no solo cuando llueve, ¿ya? Normalmente esto pasa más cuando está lloviendo, pero podría pasar también en otras situaciones en las que haya agua en la calle. Aquaplaning dice, este fenómeno ocurre cuando se forma una película de agua entre el neumático y el asfalto, en la presencia de un charco, por ejemplo, provocando una pérdida parcial o total de adherencia y, en definitiva, del control del vehículo. Se debe a que a cierta velocidad, los surcos del neumático no logran evacuar una cantidad suficiente de agua. Mientras menor sea la profundidad de los surcos, más probabilidades hay de que esto ocurra. En motocicleta el peligro es mayor que en automóvil, ya que el aquaplaning en una sola rueda probablemente desestabilizará el vehículo provocando la caída de su conductor. ¿Ya? Eso es lo que acá dice el temario. Leído parte por parte, ¿cierto? Yo lo voy a explicar de una forma más, no sé si más sencilla, pero más relajada, ¿ya? El aquaplaning, en el fondo, es cuando en el piso hay agua, la rueda de la moto quiere pasar por el piso, ¿cierto? Pero entre medio se interpone una película de agua. Esto va a ser más fácil que ocurra si la moto va más rápido o si hay más agua, ¿ya? Si la moto va lento, el neumático va a alcanzar a desplazar el agua y va a entrar en contacto con el cemento, con el asfalto, con la calle, ¿ya? Pero sobre todo, cuando voy muy rápido, la rueda va a pasar por ahí y no va a alcanzar a penetrar en la película de agua. Como no va a alcanzar a penetrar en la película de agua, y la película de agua va a actuar como si fuera un lubricante, por decirlo así, la rueda, en vez de hacer esto, va a ir girando y se va a empezar a deslizar hacia un lado. Al deslizarse hacia un lado, vamos a perder el control y lo más probable es que nos vamos a caer. Entonces,
¿Cuál es la forma de evitar el hidroplaneo? Primero, obviamente, evitar andar con andar con piso húmedo, obvio, eso es lo principal. Pero siempre va a haber una situación en la cual tengamos que pasar por piso húmedo o piso mojado, ¿ya? Entonces, ahí las rayas que tienen los neumáticos son la principal herramienta, la principal arma que nosotros tenemos para combatir esa situación. Estas rayas actúan como verdaderas canaletas para evacuar el agua hacia afuera, para botar el agua hacia afuera. Por lo tanto, la capacidad que tienen nuestros neumáticos de evitar el hidroplaneo depende, aparte, entre otros motivos, pero depende en gran medida de poder tener estas canaletas, estas líneas con la profundidad suficiente. Si estas líneas ya están muy gastadas, lo que va a pasar, ¿cierto?, es que vamos a tener problemas, ¿ya? Así que mucho ojo con ello, queridos amigos, ¿ya? Debemos evitar el aguaprén y jamás debemos utilizar neumáticos que sean lisos, ¿ya? Los neumáticos lisos son solo para condiciones extremadamente controladas, como una pista de carreras. Los neumáticos con líneas, como este neumático, son neumáticos de calle para verano y para invierno, ¿ya? Hay gente que le pone neumáticos lisos a su moto en verano. Dice, no, es que así anda mejor, se agarra más, tiene más adherencia, se ve mejor, etc. Pero resulta que en verano también encontramos acumulaciones de agua en la calle. Si el neumático es liso, mucho más fácil que suceda el famoso hidroplaneo. ¿Ya? También recuerden que a menor velocidad, menos probabilidades de que haya hidroplaneo o aquaplaning, como quieran llamarlo. Y ahora vamos a empezar a hablar del tema de los neumáticos. Dice, el estado de los neumáticos afecta mucho más en la conducción de la motocicleta que en automóviles, debido a su menor ancho, por lo tanto, menor superficie de contacto, y a que son solo dos ruedas en comparación con las cuatro ruedas de los automóviles. Por esta razón, es fundamental que revise constantemente su presión y desgaste. Si nosotros comparamos, ¿cierto?, la estabilidad de una moto con la de un auto, obviamente el auto gana por lejos, porque la moto con una rueda que se le resbale, terminamos en el piso al tiro y eso significa un accidente. En cambio, un auto puede perder, ¿cierto?, el control de una rueda o de dos ruedas, inclusive, o de todas las ruedas, pero si no chocamos con nada, no hubo accidente, solo hubo un susto. Entonces, ojo con ello, ya en las motos la probabilidad de caerse obviamente está muy presente, ¿ya? Luis Guejardo dice, más gastado el neumático, más aquaplaning. Exactamente, querido amigo Luis, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Tener siempre nuestro neumático en las mejores condiciones posibles. Dice, el conducir con neumático de mal estado hace más difícil y riesgosa la conducción. Por ejemplo, desgastado irregularmente, con ruedas desalineadas y o desbalanceadas y con rayos sueltos o cortados. Dice, es trascendental que la rueda trasera y la delantera giren por la misma línea, lo que puede no ocurrir después de de que la motocicleta haya sufrido un siniestro. ¿Ya?
Importante, cuando las motos chocan, sus ruedas pueden quedar desalineadas y eso va a causar problemas en la conducción. Después tenemos los neumáticos nuevos. Aquí hay un dato interesante que yo no conocía hasta hace un tiempo atrás. Dice, los neumáticos nuevos provocan pérdida de control los primeros kilómetros. Por tal motivo, debe darles un rodaje. La presión del aire en los neumáticos también influye en la conducción. Revise el manual del fabricante y utilice neumáticos del mismo fabricante. ¿Ya? No significa que usted utilice los mismos neumáticos que con los que la moto venía. ¿Ya? Significa que usted utilice los neumáticos que el fabricante indica que use en sus medidas. ¿Ya? Entonces, ojo ahí también con ello. Mida la presión siempre en frío. El calor del aire se dilata y entonces la presión es más alta. Presión normal en invierno y algo menor en verano. Medición en frío dice, el neumático debe llevar por lo menos 2 horas sin rodar o menos de 3 kilómetros rodando a velocidad moderada. ¿Para qué eso? Para realizar una medición de presión que sea correcta. Si no es así, la medición podría ser falsa. Después tenemos presión. Perdón. Un neumático sobreinflado desgastará excesivamente la banda de rodadura central y disminuirá su adherencia. Importante, el neumático cuando tiene mucha presión hay riesgo de que explote. ¿Ya? Y además, no copia bien la forma del camino. Tengo menos superficie de contacto. Después tengo la falta de aire. Dice que le será más fácil detectar un neumático subinflado, es decir, que le falta aire, debido a que se manifiesta con una dirección pesada, inestabilidad de la moto, zigzagueo. Además, se observará un desgaste solo en los extremos de la banda, ¿ya? Obviamente nadie debería andar con los neumáticos desinflados, nadie debería andar con neumáticos gastados en mal estado, ¿ya? Nunca compren neumáticos usados, ¿ya? Neumático nuevo, siempre. Presión de aire y desgaste de los neumáticos. Aquí tenemos ¿qué pasa con en los distintos casos? Cuando la presión es correcta, tengo la mayor cantidad de superficie de contacto entre el neumático, y el piso. Cuando tengo poca presión, ¿cierto? Voy a notar una disminución de agarre en el medio, ¿cierto? Y solamente se va a apoyar el neumático en los bordes, por lo tanto se va a estar gastando solo estas partes. Y después tengo cuando lo inflé demasiado, que el neumático, ¿cierto? Se transforma en una especie de globo, ¿ya? Y la superficie de contacto pasa ahora a ser la central, pero en un espacio muy, muy pequeño. Esto afecta 100% la estabilidad de su vehículo, ¿ya? Contacto completo con el pavimento. En el caso número uno. En el caso número dos, voy a tener poco contacto con el pavimento. Y en el caso número tres, también poco contacto con el pavimento. ¿Ya? Después tengo la profundidad de los surcos. Profundidad de los surcos. Dice, una buena profundidad de los surcos de los neumáticos es importante, principalmente cuando conducen pavimento mojado. Menor a 1,6 milímetros es situación de riesgo. Y ojo, que si un neumático tiene en cualquier parte menos de 1,6 milímetros de espesor en sus bandas de rodadura, ¿cierto? Ese neumático ya debe ser sustituido, ya no sirve.
Dice que una profundidad de surco de menos de 1.6 indica que será necesario un cambio de neumático. Además, dice que con una profundidad bajo los 3 milímetros ya existe riesgo severo de hidroplaneo o aquaplaning. En el punto 2 habla del contacto del neumático con el suelo. Dice, el riesgo de perder el contacto con el suelo a causa de una cuña de agua que se forma delante de las ruedas, aumenta si los neumáticos están desgastados. Frenazos, dice, los frenazos violentos y el giro del neumático sin fricción pueden desgastarlo fácilmente en poco tiempo. Condiciones de manejo. Condiciones de manejo. El desgaste depende de las condiciones de manejo, es decir, a mayor velocidad, mayor temperatura de la vía o mayor cantidad y brusquedad de las aceleradas y frenadas, mayor desgaste. Temperatura. También es requerida una cierta temperatura de los neumáticos para su óptimo agarre. Temperatura que generalmente se alcanza después de haber circulado unos minutos, ¿ya? Entonces aquí hay dos cosas súper importantes, ¿ya? Para empezar, hay más de dos cosas importantes en realidad. El neumático, si en cualquier parte mide menos de 1.6 milímetros, cambio el tiro, ¿ya? ¿Cómo puedo detectar eso? De forma súper sencilla. Si yo me voy a este neumático, ¿ya? Entre medio de estas ranuras va a haber una especie de cerrito, ¿ya? Ese cerrito que se levanta desde el fondo de la ranura tiene 1.6 milímetros, ¿ya? E indica que si ese cerrito llega arriba, al borde de la banda de rodadura, ya ese neumático está muerto, ¿ya? Ideal que se cambie un poquito antes. Además, los neumáticos duran en perfectas condiciones solamente 5 años, igual que los cascos o igual que la mayoría de los cascos. Después de 5 años, se entiende que los materiales del neumático ya están degradados y podrían traer algún tipo de complicación, ¿ya? Ojo con eso, a veces tenemos un auto que no ocupamos mucho, pero tenemos que entender que ese vehículo se está deteriorando, aunque no se esté ocupando, todos los días se está deteriorando un poquito más, ¿ya? El tema de los neumáticos es un tema importante, porque debemos pensar que un auto promedio, una moto promedio, anda entre 80 y 120 kilómetros por hora, ¿ya? Y si el neumático está malo, con la fuerza que tiene que aguantar a esas velocidades, el neumático podría llegar a desintegrarse por completo mientras estamos andando, ¿ya? O al menos pincharse, rajarse, desinflarse, y eso hacer que perdamos nosotros el control de neumático, ¿ya? Además, recuerden que ustedes, entre más agresivos sean para manejar, menos les va a durar la moto y en realidad menos les va a durar todo, ¿ya? Idealmente ser suaves, ¿ya? Para todo, para frenar, para doblar, para acelerar. Eso va a alargar mucho la vida útil de mi moto, de mis neumáticos, de mis frenos, etc. ¿Ya? Y además, recordar también que el neumático no funciona bien al tiro. El neumático, cuando recién salimos, es un poco inestable y no está en su mejor momento. ¿Ya? Su mejor momento se da cuando la temperatura, o cuando el neumático, mejor dicho, alcanza la temperatura de trabajo. Ahí, después de un ratito de andar, ¿cierto? El neumático se vuelve un poquito más flexible y copia mejor la forma del piso y obviamente con esto consigue adherirse más y tener mejor estabilidad para el vehículo. ¿Cuánta profundidad idealmente deben tener los surcos para buen agarre con el pavimento? Idealmente que los surcos tuvieran arriba de 3 milímetros, ¿ya? Cuando ya llegan a 3 milímetros ya se vuelven peligrosos,
¿Ya? Obviamente es difícil decirle a alguien que saque los neumáticos antes de que llegue al límite, que son 1.6, ¿por qué? Porque los neumáticos son caros, ¿ya? Pero si tenemos la posibilidad de cambiar los neumáticos, porque vemos que ya tienen su desgaste, o a lo mejor tienen muchos pinchazos y lo podemos cambiar, aunque no sea estrictamente necesario, es bueno siempre, entre mejor sea el neumático, mejor va a ser la conducción de la moto y más seguro vamos a andar. ¿Después de cuántos kilómetros el neumático toma una buena temperatura? Ya, es que eso va a depender mucho, amigo mío, ¿cierto? De a la velocidad que ruedes, ¿cierto? De la temperatura en ese momento del aire, ¿ya? De la temperatura del asfalto, etc. ¿Ya? Lo importante es entender que el neumático al principio, sobre todo al principio, no va a funcionar tan bien como va a funcionar después de que ya rodó un poquito. Ya normalmente en unos 3, 4, 5 kilómetros el neumático ya está un poquito mejor. Ya. Y cuando va más rápido todavía, mejor aún. Si ustedes ven las carreras, a los neumáticos le ponen una funda y esa funda tiene un cable. Es porque cuando la moto está esperando a la carrera, se mantienen los neumáticos calientes por medio de estas fundas. Ya. Lo que permite que apenas... Perdón. Lo que permite que apenas el piloto se pueda subir, el neumático ya esté caliente y ya esté más o menos chicloso. Ojo que normalmente los neumáticos más caros son más blandos, ¿cierto? Y se gastan mucho más rápido, ¿ya? Pero también tienen mejor adherencia. Por eso que el tema de competir en auto, competir en moto, es súper caro porque en muchas ocasiones no se utilizan neumáticos de calle, sino que se utilizan neumáticos de carrera. Los neumáticos de carrera son más caros, duran menos, ¿ya? Y son mucho más blandos para tener mejor agarre, ¿ya? Mucho ojo ahí. En los neumáticos hay algo que se llama neumático doble compuesto. Significa que, digamos que el neumático se fabrica teniendo la banda de rodadura un poquito más dura y los lados del neumático que se apoyan en el piso cuando nos inclinamos un poquito más blandos. Obviamente un neumático de doble compuesto es un poquito más caro, ¿ya? Pero desde mi punto de vista van a valer 100% la pena siempre los neumáticos, ¿ya? Me refiero a que va a valer 100% la pena mejorar los neumáticos cada vez que le compremos neumáticos nuevos a nuestro vehículo. Ya es algo en lo que yo no escatimo en gastos. Ya a lo mejor no puedo comprar la mejor marca o la marca más cara, pero dentro de mi presupuesto trato de buscar el mejor neumático que puedo pagar, tanto para los vehículos que tengo en la casa como para las motos que tengo en la casa. Ya. Ya, importante, ¿cierto? El tema de los neumáticos. Tómenlo en consideración, es un tema importante, es un tema bonito, ¿ya? Y que, como les digo, va a mejorar la performance de su motocicleta, ¿ya? Existen dos tipos de frenos. No vamos a nadar. Voy a buscar un tema que sea más corto porque me quedan poquitos minutos ya. Freno muy largo. Correa dentada. De esto vamos a hablar. Del refrigerante para terminar la clase. ¿Ya? El sistema de refrigeración.
Existen dos tipos de sistemas de refrigeración, por aire o mediante líquido. Refrigeración por aire. La pared del cilindro va revestida con rebordes o aletas para el aire, a través de las cuales el calor del motor se intercambia con el aire circundante. Si está detenido, no mantenga el motor en funcionamiento durante mucho tiempo, porque entonces no hay refrigeración. Si encuentra una aleta de refrigeración rota, puede ser inspeccionada por un técnico especializado, ya que ello podría producir un exceso de calor que es perjudicial para su motor. Limpie las aletas si se encuentran sucias. Después tenemos refrigeración mediante líquido. Por un sistema especial de canales circula un líquido en torno a los cilindros. Luego, el líquido caliente es conducido a un radiador, donde es enfriado por el viento. Algunas motocicletas cuentan con electroventilador. La mayoría que son enfriadas por líquido son con electroventilador. Recuerde controlar el nivel de líquido en el sistema de refrigeración. Súper importante este tema. Los motores de combustión, lo que están haciendo adentro del motor, están haciendo una explosión. Y en realidad están haciendo muchas explosiones por minuto. Más o menos. Más o menos 400 explosiones en un minuto en un motor de un cilindro. ¿Ya? Multipliquen eso por 4 en un motor de 4 cilindros de una motocicleta. Estas explosiones, el gran problema que tiene el motor es que generan mucho calor. Este mucho calor necesita ser evacuado. Y para ello hay dos formas de evacuarlo. Por aire, que es un motor como el que está acá. Un motor como el que está acá, por aire, que tiene estas, ¿cierto?, aletas. Estas aletas hacen que nuestro motor se refrigere. ¿Cómo? Porque el aire que va pasando por el motor va rozando estas aletas y al rozar estas aletas va tirando, ¿cierto?, va tirando el aire hacia atrás con el calor que tenía el motor. ¿Cuál es el problema? Que este motor, para refrigerarse, necesita ir en movimiento. Si yo tengo el motor, si voy muy lento, o tengo el motor, la moto, con el motor en funcionamiento, pero detenida, este motor se va a sobrecalentar rápidamente. Además, debo cuidar de que estas aletas y este motor siempre estén bien limpios y que no le falte ningún pedazo, ¿ya? ¿Por qué? Porque si está sucio, va a contribuir a que se llene más de calor, digamos, el motor. ¿Ya? Igual que un horno de barro. A los hornos de barro se les pone barro porque el barro deja el calor adentro. Entonces, si el motor está muy cochino o le cayó barro, va a pasar exactamente lo mismo. ¿Ya? Así que mucho ojo ahí con eso. Y luego tenemos otro sistema que se llama refrigeración líquida. ¿Ya? La refrigeración líquida es cuando yo tengo agua, cuando le echo agua al motor y tengo un radiador. La gracia de este sistema es que el agua se calienta y se va a un radiador que también le pasa el calor al aire. ¿Ya? Pero es un sistema mucho más eficiente y mucho más aguantador. Además, si es que no hay una circulación de aire, existe un electroventilador que fuerza a pasar el aire por ahí, aunque la moto esté detenida, y con esto mantiene mucho más tiempo, ¿cierto? Y de mejor forma la temperatura ideal del motor. ¿Ya? Muy importante la refrigeración por aire o la refrigeración por líquido. La refrigeración por aire es buena porque es sencilla, pero no es tan robusta como la refrigeración por líquido. La refrigeración por líquido funciona muy bien, pero sí, obviamente tiene un poquito más de pieza, etc. ¿Ya? Importante que el líquido que se utiliza, normalmente se dice que es agua, pero en realidad no es agua, o al menos no es agua sola.
Es agua combinada, con otro elemento que se llama etilenglicol. Ese elemento que se llama etilenglicol se mezcla con el agua y se envía, o sea, se echa al sistema de refrigeración. La gracia de esto es que este etilenglicol modifica el punto de congelación del agua, lo mejora, es decir, disminuye el punto de congelación. Si el agua se congela a los 0 grados, cuando la combino con el etilenglicol, se congela a los menos 4 grados, por ejemplo. Y si se evapora a los 100 grados, con el etilenglicol se va a evaporar a los 110 grados. Por ejemplo, dependiendo de la proporción con la que se haga. ¿Qué es lo que logro con esto? Que este líquido que tengo adentro, que es un líquido a base de agua, se mantenga por más tiempo en estado líquido, que no se me congele ni se me evapore. Eso es lo que tengo que conseguir. Y con esto tengo un sistema de enfriamiento más eficiente. Jamás agua de la llave, jamás agua normal, siempre agua destilada más anticongelada, ¿ya? Que es este etileno glicol, ¿ya? Ya, entonces ahora veo lo que me está diciendo Luis y con eso terminamos. ¿Cómo se limpian las aletas? Imagínate que al motor le cayó barro, se limpian las aletas, se pueden limpiar con un pañito húmedo, se pueden limpiar con una hidrolavadora, se puede limpiar con un cepillo, etc. Ahí, micelar. La mezcla de agua de llave y etilenglicol debe ser de 50-50 ya. Recuerda que no es agua de la llave. Jamás se le echa agua de la llave. Se le echa agua destilada, nunca de la llave, porque el agua de la llave oxida y el agua destilada no oxida. El tema de la proporción entre el coolant puro, que es el etilenglicol, y el agua destilada va a depender de lo que me diga el fabricante del vehículo o el fabricante del coolant, ¿ya? Lo que más utiliza en la actualidad es 50-50 preparado, ya que viene listo para echar. Pero eso se lo dejo a ustedes que lo averigüen un poquito más, ¿ya? Queridos amigos, espero que les haya gustado la clase del día de hoy. Les mando un gran abrazo. Estamos un poquito pasados en la hora, pero espero que les haya gustado. Un saludo muy grande a mi amigo Luis Gajardo, ¿cierto? Que lo veo que está muy motivado y espero que siga así y le vaya muy bien en su prueba. Y un saludo también a todos los amigos que se están conectando de forma sincrónica a cualquier hora del día. Cuídense, les vaya bien, mucho ánimo, estudien, muchos test, muchos videotest, mucho, ¿cómo se llama esto? Se me olvidó. Mucho temario, ¿ya? Y mucho libro. Les vaya bien, nos vemos. Yo soy Ricardo Cornejo y esto es practicatest.cl. Chao, chao. Gracias a ti, Luis, que te vaya muy bien. Gracias por el aguante. Nos vemos. Chao, chao.